Vamos a comenzar a hacer los pies de la muñeca. Iniciaremos con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a picar en la segunda y hacemos 5 en total. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos 3 puntos en el último. 1, 2, 3. Y ahora nos vamos a pasar hacia este lado, haciendo 4 puntos. Me voy trayendo esta hebrita para ahorita ya cortarla. 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto, un aumento. En la vuelta número 2, vamos a hacer un aumento. Hago el primer punto, el segundo. Marcamos el primero. Enseguida vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Me salió una hebrita. Y en estos últimos que tenemos aquí, en estos 3, 1, 2, 3, vamos a hacer 3 aumentos. Y 3. Cuatro puntos. 1, 2, 3, 4. Y cerramos la vuelta con 2 aumentos. Hago el primero, el segundo. Y al final de esta vuelta voy a tener 20 puntos. En la vuelta anterior se me pasó decirles que al final íbamos a tener 14. Para que vayan anotando en sus cuadernos conforme van avanzando el trabajo. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Hacemos un punto. Lo marcamos. Enseguida un aumento. Cuatro puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Ahora vamos a hacer 3 grupos de un punto, un aumento. 1 punto, un aumento y uno más. Tomar hebra. 1 punto y un aumento.
Ahí están los tres grupos. Enseguida hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Y vamos a hacer dos grupos de un punto y un aumento. Ahora que sigue. Un punto, un aumento. Y como habíamos iniciado de esa forma, en las esquinas vamos a tener los tres grupos de un punto y un aumento para formar el arco. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos, hago el primero, el segundo, un aumento. Cuatro puntos, 1, 2, 3, 4, y vamos a hacer nuevamente grupos. Hacemos 1, 2 y aumento. Esto lo vamos a repetir 3 veces en total. Aquí ya lo tengo una vez, repito la segunda. Me queda la hebrita. 1, 2 y aumento. Y una vez más. 1, 2, aumento. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y vamos a repetir el grupo que hicimos anteriormente haciendo 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento. Uno, dos, 1, 2, ahí está el primer grupo. 1, 2 y el aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener 32 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 5, esos 32 puntos, sin hacer ningún aumento, solamente los puntos como se presentan. Ahora en la vuelta 6 vamos a hacer 9 puntos. El primero, cinco, seis, 7, 8 y 9. Y vamos a hacer 3 grupos de punto y disminución. Comenzaremos haciendo una disminución, un punto. Y vamos a repetir esto 2 veces más para hacer un total de 3 grupos. Aquí ya llevo 2. Y hago la tercera. Ahora una disminución más. Esta es después del grupo de punto y disminución, el grupo de 3.
una disminución más. Y cerramos la vuelta con 12 puntos, donde al final nos van a quedar 28. En la vuelta número 7 vamos a hacer 7 puntos. El primero. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y nuevamente vamos a hacer grupo de disminución y punto. Hacemos una disminución, un punto. Esto lo vamos a repetir tres veces como en la vuelta anterior. Disminución, punto y disminución y punto. Hacemos una disminución más y vamos a cerrar la vuelta con 10 puntos, donde al final nos van a quedar 24. En la vuelta número 8 vamos a hacer 7 puntos. Hago el primero. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora cuatro disminuciones, enseguida una de la otra, ahora no van a llevar punto intermedio. Dos, tres, cuatro y cerramos la vuelta con 9 puntos, donde al final nos van a quedar 20 puntos. Ya se va formando el piecito. En la vuelta número 9 vamos a hacer 6 puntos. Aquí ya tengo el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 disminuciones, 1, 2, 3, 4 y cerramos la vuelta con 8 puntos, donde al final nos van a quedar 17. En la vuelta número 10 vamos a hacer 6 puntos. Hago el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 2 disminuciones, 1, 2 y cerramos la vuelta con 7 puntos, donde al final vamos a tener 15. En este punto ya vamos a poner el alambrito que mencionamos en los materiales. Lo van a doblar haciendo un arco, más o menos checamos el tamaño de la suela y lo metemos. Y ya podemos rellenar
bien firme la parte del pie. Ahora vamos a hacer de la vuelta 11 a la 28, estos 15 puntos que tenemos, ya sin hacer disminución, solamente los puntos como se presentan. Y a medida de que vayan avanzando la pierna, van rellenando para que no cueste trabajo más adelante. Así nos vamos a continuar hasta llegar a la vuelta 28. Ya estoy aquí en el último punto de la vuelta 28 y voy a hacer un cambio de color para meter el color del calzoncito que voy a utilizar. Pueden usar blanco, amarillo, el que tengan a la mano. Hago mi punto, pero no lo termino. Tomo el nuevo color, lo engancho y en el punto número 1 de la vuelta, que ya sería la 29, vamos a hacer un deslizado tomando solamente la parte de atrás de la cadenita y ahí mismo, ahora sí, tomando las dos gasas, hacemos el punto. Ese punto deslizado nos va a funcionar para cubrir la escalera y no se note el cambio de color. El color de la piel ya lo vamos a cortar y vamos a hacer esta vuelta 29 y la 30 con los 15 puntos con los que hemos estado trabajando. Al llegar aquí al final de la vuelta 29, vamos a tener este punto que es el deslizado y el número 1 donde tenemos la marca. En este es donde vamos a hacer el punto de la vuelta 30. El deslizado lo vamos a ignorar. Y así como les comentaba, nos funciona para cubrir la escalera del cambio de color. Entonces ahora sí, hago mis 15 puntos de la 30. En la vuelta 31 vamos a hacer 4 puntos. Aquí tengo el primero, 2, 3, 4, un aumento y vamos a repetir esta secuencia toda la vuelta, donde al final vamos a tener 18 puntos. Hacemos una cadenita para asegurar y vamos a cortar la hebra. Así terminamos la pierna. Cuando comencemos la unión, la vamos a hacer aquí donde tenemos la marca. Vamos a hacer entonces otra igual que esta y no cortamos el hilo para poder hacer la unión.